intensa lluvia caía sobre Santiago, pero no fue impedimento para que 20.000 personas respetaran el Estadio Bicentenario de la Florida. Es que la primera presentación de System of a Down en suelo nacional fue largamente esperada por sus fanáticos chilenos. Yo creo que va a ser un show incendiario. 10 años esperando esta banda, mucho tiempo. Fanática desde siempre, siempre lo he seguido y no se estaba esperando esto hace mucho. Mi más grande emoción es que la voy a ver con mi hijo. A los dos nos gusta y los dos la vamos a ver. Venimos, nos costó, pero estamos acá. Más de 12 años escuchando esta banda. Increíble que por primera vez vengan acá. ¿Cuál es el tema que esperas con más ansia esta noche? Soldier Side. She's Like a Ruin. Cigaro, Chop Suey, Toxicity. Me gusta mucho Aerials. Adwa, Chop Suey, no sé, Dear Dance. Bueno, ellos dijeron que iban a tocar dos temas de cada disco al menos. Y la lista de canciones va a ser de 30 canciones más o menos. Ya lo tengo estudiado. La lluvia le da un toque especial considerando lo que pasó en Rock in Rio. Al parecer vamos a tener una noche de aquellas. Sí, o sea, el precedente aquí que tengo es Pearl Jam en Sácalo Poquindo, que también fue una lluvia y fue viernes. Épica esa noche, así que ojalá se repita esa misma sensación acá. Se produjo un retraso de media hora que acabó cuando los primeros acordes de Prison Sound encendieron a la multitud que coreó el tema de principio a fin. Serj Tankian se lucía a cargo del micrófono y cuando interpretó BYOB, segundo tema del setlist, dejó claro que su estilo para cantar es único y no busca las influencias de nadie. Daron Malakian hacía lo suyo a cargo de las seis cuerdas y cuando le tocaba cantar mostraba todo su talento y energía. Temas como Lonely Day y Toxicity dejaron en evidencia su tremenda capacidad interpretativa. Canciones como Chop Suey provocaron la locura en los fans. Sin embargo, otros temas permitieron comprobar que los seguidores de System of a Down son sumamente preocupados de conocer y analizar todas las piezas entregadas por los músicos. Lost in Hollywood, Bounce o Tentative fueron cantados con una devoción única por la multitud. Sugar fue el encargado de cerrar la jornada. El recital nos dejó con la sensación de que System of a Down ha desarrollado un estilo propio y no existe otra banda en el mundo que se le parezca.